sorprende el aporte del colega Ramón Dolores de la Cruz en cuanto a la dirección de planeamiento urbano, debido a que la ley 176-11-07 es clara que el director de planeamiento urbano debe ser un arquitecto, planeamiento urbano, ¿verdad? Con plan, otorgando todos los permisos de uso de suelo y así por el estilo. Había un muchacho con mucha capacidad, un muchacho de partido, un muchacho que se ha bajado de aquí de la comunidad, pero hay un requisito sine qua non que establece la ley 176-07, uno de sus articulados, que es que debe ser un profesional de la arquitectura para ser director de planeamiento urbano. Por vía de consecuencia, nosotros nos sorprendemos que esa solicitud sea hecha y acogida por uno de nuestros colegas y entiendo que es improcedente por el momento que nosotros propongamos a un excelente profesional de la construcción, es maestro, ingeniero civil. No obstante, no es arquitecto. Nosotros deberíamos de buscar dentro del municipio uno de tantos arquitectos que tenemos, porque hay compromisos políticos y hay compromisos sociales. Nosotros nos debemos a este municipio, nosotros tenemos que buscar gente que cumpla con los requisitos que establezca la ley para ponerlo en cada uno de los puestos de aquí, de este municipio. ¿Por qué? Porque hace días aquí se están dando cosas raras. Yo he estado callado porque yo soy el tipo que no soy de mucho escándalo. Pero en su momento ya nosotros vamos a estar aportando todo lo que nosotros tenemos de irregularidades que han sido hechas en este Consejo de Regidores, porque se entendía que este Consejo de Regidores manejaba dinero, que esto era una mina de oro. Yo, gracias a Dios, salí de aquí con deuda. Aquí en este Consejo de Regidores salí de la presidencia del Consejo de Regidores con lo único importante que yo tengo, que es la conciencia tranquila. Con lo único que yo siempre voy a cargar. Aquí también me han acusado un número de cosas. De hecho, hay una regidora que ha dicho en todos los medios que se han hecho resoluciones mostrando. Yo tengo pruebas. No solo eso. Sentaron en una silla de esa, el hijo de Hipólito, diciendo que yo hubiese vendido una resolución de 900,000 pesos. Duraron tres semanas buscando en todos los archivos a ver si aparecía una letra de algo que yo no hubiese hecho como presidente y que no hubiese consultado con todo el público. Nosotros siempre nos hemos manejado con esto y con decencia. Nosotros no venimos a hacer piedra de tropiezo para este municipio. A mí me duele mucho. Y ahora la situación que ahora mismo está pasando en este pueblo, que yo muy, muy contento me sentía cuando yo pasaba por los pabellones y veía la transformación que le hicieron a ese barrio. Cuando yo cogía mi bicicleta y cogía para Los Corozos y La Colonia, y yo podía llegar al río en mi bicicleta, que cojo todo eso, que antes eso no se podía. A mí me llena de satisfacción cuando yo mejor me llenaba, porque ya ahora mismo los trabajos están parados por completo, no sé a qué se debe. Porque nosotros siempre hemos estado dispuestos a que en Petrogrado se trabaje, pero se trabaje de manera clara. Y todo el que aspiró al regidor sabía que era atrás de un sueldo de 60,000 pesos. Yo soy uno de los pocos que puedo decir que tenía un arma de fuego y la vendí para cubrir los líos, porque de aquí uno sale pelado de aquí.